Saludos, el fachero pregunta, ¿es verdad que Yujiro odiaba a su padre Yushiro por ser pacifista? Sin dudas alguna de los temas más enigmáticos de la serie de Baki están relacionados con Yujiro Hanma, este tipo de cuerpo grande y musculoso, quien se supone era tan fuerte que pudo derrotar él solo a un ejército de Estados Unidos con sus propias manos, siendo así el primer hombre en hacerlo. Pero desde luego lo más relevante de este personaje en sí no es su fuerza, sino el hecho de ser un Hanma, el padre de la criatura más fuerte del mundo, Yujiro Hanma, y por ende el abuelo del prota de la serie, Baki Hanma. Y aunque no tenemos un flashback donde se nos muestre cómo se relacionaba Yushiro con su hijo, sí tenemos algunas pistas de cómo era su relación vista desde los ojos de Yujiro, debido a las pocas palabras con las que describió este a su padre durante su combate contra su hijo Baki. Después de que la proyección de Yushiro aparece para alentar a Baki para que continúe su combate contra Yujiro, este sorprende grandemente a Yujiro, quien coloca una cara que pareciera ser de furia según muchos seguidores de la serie. Pero quizás esto simplemente fue una cara de sorpresa al ver a su padre después de mucho tiempo, ya que lo que se dice después de que este se desvanece me da a entender que su relación no era tan mala como muchos creen. Yujiro Hanma, una vez se percata que su padre ya no está, le dice a Baki que esa imagen le produjo nostalgia, él casi había olvidado el rostro de su padre, palabras que nos dan a entender que Yujiro llevaba mucho tiempo sin pensar en Yushiro, pero aún así lo conmovió. Además, su imagen también le ayudó a recordar la técnica favorita de su padre, una técnica sumamente fuerte. Yujiro admite que él y su padre son dos personas totalmente diferentes, dos extremos opuestos, su forma de ver la vida, cómo vivirla e incluso su forma de combatir y sus técnicas. Yujiro admite que Yushiro no era tan egoísta como él y que le gustaba vivir su vida mucho más profundamente. Y es allí cuando admite a regañadientes que la técnica de su padre era muy fuerte nuevamente, por lo que procede a enseñársela a Baki en el combate y luego mostrarle a todo el mundo su gran movimiento, lo que nos demuestra que Yujiro no solo respetaba su técnica, sino que también estaba orgulloso de ella. Por lo que siento que ese consenso general, cuando la gente habla de Yujiro y su padre, de que Yujiro lo odiaba por su comportamiento tranquilo y el hecho de vender sus peleas, puede ser una verdad a medias. Según lo poco que tenemos en estos paneles, creo que su relación se basó más en una rivalidad que en un verdadero odio. Mi suposición es que de la misma manera que Baki no quiere terminar como su padre Yujiro, siendo un ser violento sediento de sangre, este Yujiro vio a su padre y odió lo autocontrolado que era, a pesar de que podría poner el mundo a sus pies con su poder. Pero ahora que ha pasado mucho tiempo sin verle, pareciera que Yujiro le extraña en cierto modo a su antiguo padre. Un hombre que aunque tenía una ideología muy diferente, Yujiro en verdad lo había llegado a admirar, aunque solo fuera por su poder y su gran técnica. Por ello quería tomarse su tiempo en medio de su combate para mostrarle la técnica favorita de Yushiro a su hijo y darla a conocer al mundo entero por medio de los espectadores que estaban presenciando la pelea. Así que podríamos resumir que quizás Yujiro, en verdad ese odio que aparenta tenerle a su padre es solo por culpa de su rivalidad, el hecho de ser alguien muy diferente a él, a pesar de haber compartido su papel como los guerreros más fuertes del planeta. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.